Silenciosa y cuidadosa, la Torre del Hombre Muerto o de los Hombres Muertos domina la bahía del Leuca. Es un testimonio lejano del sistema de alerta de las torres costeras de la Tierra de Otranto, querido por el emperador Carlos V con el fin de defender la costa del Salento de los enemigos que venían del mar. La torre comunicaba en el pasado con Torre Marcello, a lo largo del eje norte-oeste de la costa, y la Torre de Felipe II, situada en Meliso. El territorio costero de Castriñano del Capo conserva testimonios muy antiguos de la presencia humana. A la Edad del Bronce se remontan muchos artefactos recuperados en Punta Ristola durante las excavaciones promovidas por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Lecce. En esta área debe haber habido un asentamiento vinculado a la pequeña economía agrícola pastoril, como lo demuestran varios fragmentos de cerámica y huesos de animales de granja. El paso del hombre en la antigüedad se vio facilitado por la presencia en el territorio de numerosos barrancos y cavidades naturales, actualmente en su mayoría en la costa del Leuca. El sistema de las cuevas marinas de Leuca se extiende desde el Cabo de Santa María de Leuca hasta la ubicación Chardo, en la dirección de Marina de San Gregorio. Algunas cuevas han conservado importantes pistas paleontológicas, por ejemplo, restos de animales pertenecientes a los climas cálidos, como el elefante y el rinoceronte. El sistema costero ofrece una belleza única en su género, que se caracteriza principalmente por los tradicionales nombres de las cuevas, nombres acuñados por los antiguos pescadores del lugar para recordar formas y aspectos que se repiten, como la cueva de las tres puertas, la de los gigantes y la del diablo. Incluso el interior guarda rastros importantes de la antigua presencia humana en el territorio del Leuca. Ejemplos son las cuevas colocadas a los lados de los canaloni, que cruzan el territorio desde la costa en dirección norte. Hay más de 43 cuevas registradas, entornos difíciles de alcanzar y utilizar como asentamientos y refugios de seguridad, cuando la costa se convirtió en insegura debido a los frecuentes ataques desde el mar. Inmerso en el Parque Natural Regional Costa Otranto Santa María di Leuca y Tricase Bosque, la costa de Leuca encierra una magnífica belleza escénica, una necesidad para todos los visitantes del Salento. Paseando por toda la costa, se pueden ver las formas amables del promontorio Meliso, cubierto por un espeso bordado de bosque mediterráneo y atravesado por la cascada monumental, obra que celebra la conclusión de la red del acueducto pugliese. La de Leuca es una historia antigua, una historia que aún hoy atrae a miles de visitantes y turistas. Lugares únicos para sumergirse en el descubrimiento de un Salento espontáneo, acariciado por la brisa del Mar Jónico y encantado por los pintorescos paisajes, que aquí en las costas de Leuca no tienen comparación.